En esta segunda entrega de la entrevista a la autora del libro Bantuán, libre entre rejas, la escritora española Teresa Gutiérrez de Caviedes comparte con nosotros un momento decisivo en la vida del obispo, preso en régimen de aislamiento por el gobierno socialista de Vietnam, y cuya situación nos puede identificar con él y brindarnos esperanza cuando experimentamos el dolor y la angustia. Hay un momento en el que nos encontramos un Bantuán en una celda terrible que no tenía ventilación. Apenas había una rejilla que daba unas aguas fecales por la que salían lombrices y gusanos, y de ahí era de donde podía solo respirar un poco, un tantito, cuando hacía ahí un calor sofocante, ¿no? Y entra como en un tobogán terrible. Físicamente está destrozado, no tiene fuerza ninguna, con un dolor de artritis muy, muy grande. Psicológicamente no le quedan fuerzas. Y cuenta que una noche, ya no pudiendo más, fue a rezar. Y entonces dijo Padre Nuestro, y al ir a seguir no se acordaba. Como el motivo por el que le habían detenido era para que él firmara una confesión falsa y con esa confesión poder perseguir a la Iglesia. El hecho de perder la cordura mental porque se dio cuenta de que no recordaba ni siquiera al Padre Nuestro le hace entrar en pánico, ¿no? Y entonces da como un grito a Dios parecido al que da Jesús en la cruz. O sea, ¿por qué me abandonas? Y es muy hermoso ver también cómo en ese ¿por qué me abandonas? No está pensando tanto en su cordura, sino en el pueblo que ha dejado fuera. Y cuenta que Dios le preguntó, Francisco, que era su nombre de bautismo, todo aquello que hiciste está muy bien y yo estoy muy orgulloso de ti, pero aquello eran obras de Dios. ¿Tú qué buscabas? ¿Las obras de Dios o a Dios mismo? Yo, mira, el día que leí esto, porque yo hubiera dicho, Diosito, vete a dar un paseo y déjame en paz. Estoy aquí por tu culpa. ¿Qué haces diferenciando las obras de...? Sin embargo, él fue muy humilde, y ese punto de humildad es el que cambió su manera de ver la vida. Porque aquel hombre, que era de una familia noble de Vietnam, que había hecho un doctorado en Derecho Canónico en Europa, que hablaba 5 idiomas, que era de los obispos más jóvenes de Vietnam y el más líder por unas cooperativas que había hecho, resulta que necesitó no tener nada, no tener salud, no tener fuerza, no tener fe, para abandonarse completamente en Dios. Y cuenta que entonces el Señor le regaló como una paz espiritual inmensísima, la certeza de sentirse hijo amadísimo de Dios, y que aquello le concedió una libertad que nada ni nadie le iba a poder quitar. O sea, que resulta que toda la libertad que había vivido hasta entonces, haciendo muchas cosas buenas, a veces había estado como eclipsada por el éxito. Dije, vaya, o sea, resulta que el secreto de esta libertad interior es que Dios te despoje de todo para dejarte conocer su amor en grado sumo y a partir de ahí cambiar de vida. Luego él cuenta también que en ese momento se acordó de algo que le había enseñado su mamá, y ella a su vez lo había aprendido de Santa Teresita de Lisieux. Le decía, hijo, a mí no me importa que seas padre, que seas obispo, que seas papa, solo hay una cosa importante, y es vivir el momento presente llenándolo de amor. Entonces él dijo, vale, Señor, yo me dejo en tus brazos. Entendió que ese pueblo por el que sufría antes que pueblo suyo era pueblo de Dios, y dijo, voy a dejar de sufrir por esto porque tú vas a cuidar de mí. He aquí el secreto de la profunda libertad interior del obispo Francisco Javier Guillén Bantuán y la invitación a llenar cada momento de amor. Al grito de auxilio, Dios responde con su amor en grado sumo.